apretado y muy disputado este partido entre Ríos Renovables y Zaragoza. 1-2 la victoria por la mínima para el conjunto visitante, para el equipo de Humacón Zaragoza. Saludo entre los dos equipos, sobre todo deportividad en este partido de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y arriba, siempre arriba, que se va el equipo de Ríos Renovables. Nada más salir en los primeros minutos de partido, ahí están las ocasiones, los tiros, ahí está Anos, que intenta batir, ahí está Didac, pero finalmente logra sacar el balón. Seguían las ocasiones, ese balón se va por la banda, no acaba de salir y es una clara ocasión para el equipo local, pero al final el balón que se cuela entre la defensa, entre los pies de los jugadores y no entra. Seguía volcado arriba la ocasión Molina, que la ve pasar muy cerca de su portería, ese tiro de Zaragoza, y otra vez era Triman el que intentaba llegar arriba. Didac tiene que meter la puntera de los dedos para mandar el balón a córner. Más ocasiones, el balón ahí parado y el árbitro que mandó a los jugadores al descanso. 0-0 en el marcador en esta primera parte. Muy apretado este partido entre Ríos y Zaragoza. Tensión absoluta y muy buena calidad de fútbol sala en estos primeros minutos. Otra ocasión más de Dida, como la saca dos veces. Una de las grandes paradas de esta jornada. Primero con la mano y después con los pies. Seguía encima Navarra, arriba, arriba, volcado el equipo local. Esta ocasión se va el balón al palo, a punto de llegar el primer gol visitante. Aunque tendría que ser en una ocasión como esta, en una ocasión a la contra, donde finalmente entrara el gol por toda la escuadra, se cuela y ahí está la primera ocasión y el primer gol de Chicho para Humacón Zaragoza. Vaya golazo primero de este gran partido. Otra vez Didac tenía que achicar valores, estaba todo muy tenso en este partido, quería intentar empatar, pero vaya golazo y vaya pase de Didac para que Víctor Tejel anote el 0-2, uno de los grandes goles de esta jornada. El pase largo de Didac y Víctor Tejel solo tiene que empujarla más, balones arriba, más buscando el gol, pero finalmente lo encontró el equipo local, el equipo de Ríos Renovables, por mediación de Rubi. Anota así el gol. Nota así el gol del honor, no daba tiempo para más el partido. Se fue al final. Ganó Zaragoza, victoria a domicilio. Ríos Renovables 1, Humacón Zaragoza 2.